De conocer a una persona. Sí. Eso por el momento. ¿Qué les puedo decir? Quisiera decirle muchas cosas y no puedo decirle nada. Porque yo acabo de ser apoderada. Lo único que viabilicé que la clienta hablara conmigo, como debe ser y como es de derecho. Entonces, perdónenme que no le voy a poder dar la comunicación que ustedes necesitan, ni le voy a poder externar lo que pudiera externar en este momento. Pero hasta que yo no tenga el expediente en la mano, no sepa de lo que voy a tratar definitivamente, no puedo alternar cosas que no conozco. ¿Y de qué es acusada? ¿De qué se le acusa? Según lo que he visto y escuchado, ella fue mediante un allanamiento, fue apresada de manera irregular, ella me acaba de expresar. Ella no tiene que ver en nada de esto y que además ella no sabía que la persona que estaba con concubinato con él hacía otras situaciones. Que ahora es que ella se ha enterado de muchos abusos. O sea que ella reconoce que esa persona estaba en esa situación. No, no distinguida, no acabo de decir eso. Le acabo de decir algo que ella me externó, que desconoce totalmente. De la situación que está pasando. Pero ella mantenía una relación sentimental con la persona. Sí, ella mantenía una relación sentimental. Hasta ahora no sé decirle nombre porque le dije. Acabo de llegar al proceso. Si alterno algo que desconozco, puedo mal informarle a la prensa. Y la prensa debe estar detenida. ¿Cómo es? No sé tampoco. El nombre es suyo, por favor. Margarita Muñoz Martín. ¿Usted representa a quién? A la joven que ustedes acaban de ver salir. Y Anabel Gómez. Yo sé que Anabel...